Hola chicos, vamos a ver permutaciones. Empezaré por comentarles que hay momentos en la vida en los que importa el orden. Y en estas situaciones, chicos, lo que vamos a hacer es usar permutaciones. Sí, chicos, en serio. Y por supuesto, vamos a ver un ejemplo de esto. Y vamos a preguntarnos, ¿cuántos códigos diferentes hay para bloquear o desbloquear un celular si se tienen cuatro espacios para llenar? y cada uno se puede llenar con un dígito entre 0 y 9. Entonces, tendríamos algo así, un celular bloqueado y nos deja poner cuatro posibles números. Voy a dibujar cuatro rayitas. Ahí está. Porque puedo poner cuatro números, ¿vale? Tengo cuatro espacios. Así que hice cuatro rayitas. Y aquí tenemos que notar, chicos, que en cada uno de los espacios puedo poner cualquiera de los dígitos entre 0 y 9. Y sí, chicos, aquí también traigo a los dígitos entre 0 y 9. ¿Y cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dígitos en total. Entonces. entonces, en esta primera rayita yo puedo poner cualquiera de estos 10 números. Voy a ponerle un 10. Aquí, chicos, para esta segunda rayita, pues otra vez puedo poner cualquiera de estos 10 dígitos. Y para esta también cualquiera de los 10 dígitos. Y en la última otra vez cualquiera de los 10 dígitos. Entonces, ¿cuántas opciones tengo en total? Pues tengo 10 por 10, por 10 y al último por 10. Entonces, ¿cuánto es esto? Esto es 10 a la cuarta, o sea, 10.000. ¿Sí? Entonces, puedo hacer 10.000 códigos diferentes utilizando cualquiera de estos dígitos para rellenar cada uno de los cuatro espacios. Y luego chicos, aquí nos llega una nueva inquietud. Pero ¿qué tal que no se pudieran repetir los números que ya usamos? Hmm. No, no se crean. Otra vez vamos a hacer nuestras cuatro rayitas porque dijimos que tenemos cuatro espacios que queremos llenar con dígitos del 0 al 10. Y nuestra primera observación es que en la primera posición podemos poner cualquiera de los 10 dígitos. Entonces aquí pongo un 10 porque tengo 10 posibles opciones. Ahora es momento de hacer una segunda observación. como ya usamos uno de los números en la segunda posición podemos escoger entre los nueve dígitos que faltan. Entonces en esta segunda rayita tengo nueve posibles opciones. Entonces para la tercera rayita recordamos que ya usamos dos números de los 10 que teníamos, por lo tanto ahora tenemos únicamente ocho posibles opciones y por último, en la última rayita, en la última posición, pues que tengo, que tenía 10 dígitos al principio, pero ya utilicé 3 de ellos. Me quedan 7 números disponibles. Entonces en esta rayita va un 7. Lo que me dice que en total tendría 10 por 9, por 8, por 7 igual a 5040 posibles códigos. ¿Ok? Y listo. ¡Yay! Ahora analicemos nuestros ejemplos. Porque aquí tuvimos un número bastante más grande que en este caso. Entonces, pues vale la pena fijarnos cuál fue la diferencia entre ambos casos. Pues bueno, la diferencia es que en el primero, cuando obtuvimos el 10.000, la diferencia es que aquí sí se aceptaban repeticiones. O sea, pod podríamos utilizar cualquier dígito en cualquier espacio, sin importar si ya lo habíamos utilizado antes. Y en nuestro segundo ejemplo, no se aceptaban repeticiones, no nos dejaban repetir un número, ¿sí? Y bueno, si a partir de nuestro ejemplo nosotros quisiéramos generalizar algún tipo de fórmula, tendríamos lo siguiente: que cuando vamos a hacer permutaciones y seleccionar k objetos de un total de n objetos disponibles sin permitir repeticiones, o sea, en el segundo caso, utilizamos esta fórmula. Ahora, quizás ustedes piensen que esto no se ve como el resultado que obtuvimos, pero déjenme decirles por qué sí si es como el resultado que obtuvimos. Pero en este caso, nosotros tendríamos que íbamos a ocupar k espacios. Entonces, para nosotros, k hubiera sido 4. Y de n objetos disponibles, nosotros teníamos 10 posibles dígitos. Y aquí dice que nuestro resultado debió ser las permutaciones de n en k. O sea, de 10 en 4. Y que esto sería igual a 10 factorial sobre n menos k. O sea, 10 menos 4 factorial. Esto es 10 factorial entre 6 factorial. Dejen, hago un poquito de espacio para hacer las cuentas. Y bueno, desarrollamos el 10 factorial, que es 10 por 9, bla, 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 hasta el 1. Y el 6 factorial, que es la multiplicación de los naturales menor que 6. O sea, 6 por 5, bla, bla, hasta el 1. Y aquí lo que notamos, chicos, es que, pues, este... Se va con esto, ¿sí? La colita del 10 factorial se va con el 6 factorial. ¿Y qué nos quedó? Pues justo lo que sí habíamos obtenido. 10 por 9 por 8 por 7. 10 por 9 por 8 por 7. Entonces, sí coincide. Entonces, cuando estábamos resolviendo esta parte del ejercicio, en ese momento loco en que nomás no estábamos dejando llevar, pues de hecho sí estábamos utilizando esta fórmula. Por cierto... La notación es PNK, permutaciones de N en K. Y ahora la pregunta es: ¿qué onda con el primer inciso, con la primer parte de nuestro ejercicio? Bueno, eso es muy fácil. Aquí obtuvimos que nuestro resultado fue 10 a la 4. Y es justamente esto: para permutaciones y si seleccionar K objetos de un total de N objetos disponibles permitiendo repeticiones, que era lo que sí podíamos hacer al inicio, cualquier dígito lo podíamos repetir, su fórmula es n a la k, va de nuevo, donde k es la cantidad de espacios que vas a ocupar y n las posibles formas de rellenar cada espacio. Y la notación es pr, o sea, permutaciones que sí admiten repetición de n en k. Y bueno, aquí está la fórmula y ahora sí ya terminamos con las permutaciones ¡Yay! espero les haya gustado y la hayan entendido nos vemos